Pandillísima youtubera y guachera, espero se encuentren súper bien el día de hoy, porque hoy les traigo una excelente noticia. Así es, amigos, con la novedad de que modifiqué las luces traseras del Mustang por las famosísimas luces secuenciales. De hecho, si han visto o si ya han visto mis anteriores videos, de hecho ya las había modificado una vez, hacía la secuencia de 1, 2, 3, pero muchos dijeron que hacía la secuencia como un poco lento o un poco no muy marcada, es decir, que parecía que las dos primeras luces, es decir, estas dos, parecía que esta y esta hacían literalmente, prendían al mismo tiempo y después esta. Pues con la modificación que acabo de hacer, mis amigos, va a estar la secuencia más marcada, es decir, va a ser el proyecto de las luces secuenciales 2.0, que esta es la versión mejorada y ya remasterizada. Así es que, mis amigos, va a ser muy sencilla la instalación. De hecho, solamente voy a modificar algunos componentes para que ustedes vean que es muy muy sencillo, demasiado fácil, y ustedes lo pueden hacer en sus casas. Yo, bueno, no les voy a cobrar o no les voy a exigir nada, nada como muchos otros de los cuales he visto varios videos. Y la verdad es que, pues, yo digo que no sean manchados porque son así, amigos. Así es que esto es, como les dije, completamente gratis, con cero pesos, amigos, y con unos pocos componentes que ustedes los pueden comprar en Steren, en alguna otra electrónica, para que ustedes hagan sus propias luces secuenciales a un bajo costo y desde la comodidad de su casa, amigos. Así es que les voy a enseñar cómo estaba actualmente la, o bueno, cómo tenía, perdón, anteriormente la secuencia y cómo la modifiqué. De hecho, en este lado va a tener lo que es la secuencia antigua de las luces secuenciales, y de este lado va a tener lo que es la secuencia actualizada y mejorada. Así es que, si les gusta, amigos, denme sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y pues, sin más, amigos, sin más choro, les voy a mostrar cómo hace la secuencia. Así es que, mis amigos, acompáñenme a ver cómo hace la secuencia más chida. Versión primera. Versión mejorada. Pandillísima, pues ya estamos aquí en la cajuela del Mustang. Bueno, de hecho aquí tengo un pequeño relajo porque son los componentes que estaba probando precisamente para las luces secuenciales. Y si ustedes se pueden dar una idea, pues bueno, yo voy a sacar lo que es mi módulo. Hago a un lado lo que es esta parte o la polvera de la calavera y ese pedacito de madera. O bueno, yo lo tengo aquí con mi módulo. Vean ustedes, de hecho lo tengo aquí agarrado incluso con un alambre. Ok, mis amigos, pues ya salió, perdón ustedes. Y este es mi módulo, amigos, vean ustedes. De hecho, si se dan cuenta, pues está, tiene todos los cables expuestos, porque como hice la primera prueba de lo que es el módulo con las luces secuenciales, pues solamente de aquí salen cuatro cables, amigos, que es la tierra, positivo, mi primer luz secuencial y mi segunda luz secuencial. Así es que, amigos, hoy vamos a modificar estos componentes. Para los que quieren saber exactamente cómo se hacen las luces secuenciales, que ya tengo aquí el módulo armado, visiten mi canal y vean mis otros o mis anteriores videos de cómo hacer unas luces secuenciales o el cómo las hice, amigos. Así es que vean ustedes los componentes. Estos son mis componentes, amigos, los cuales con la primera versión es así tal cual como se ve, y lo único que voy a sustituir van a ser estos transistores, este transistor que se ve aquí, este 3, lo voy a sustituir, es un 337, lo que voy a hacer es voltearlo o sustituirlo, y a su vez también este segundo transistor que está aquí también, este también es un 337, también lo voy a sustituir, o bueno, lo voy a voltear, amigos, y
lo que es ya sea este, amigos, o este. No sé en cuál de ustedes, en qué lado traigan ustedes conectado la segunda, el segundo foco o el tercer foco. Obviamente, pues vamos a cambiar el segundo y tercer, el tercer foco. Es lo que queremos que haga la secuencia. Para este caso, vamos a cambiar lo que es ya sea el capacitor de 10 microfaradios. Vamos a cambiarlo por uno de 22 microfaradios más uno de 4.7 más uno de 1 microfaradio. En total vendrían siendo aproximadamente 27.7 microfaradios, si no me equivoco, amigos. Así que vendría siendo un total de 27.7 microfaradios. Esta resistencia, si vamos a cambiar este, obviamente, de este lado, que es de la segunda calavera, vamos a cambiar este capacitor. Ya sea si ustedes lo tienen conectado de este lado, pues van a cambiar este, amigos. Es muy sencillo. Así es que, por ejemplo, en este caso, voy a cambiar este capacitor. Es de 10 microfaradios, lo voy a cambiar por uno de 27.7 microfaradios. Y esta resistencia, que es de 10K, la voy a cambiar por otra. Bueno, perdón, le voy a agregar otra resistencia de 10K. Y estos, estas resistencias que son de 6.6K, los voy a cambiar por una de 2.2K. Es decir, para esto y esto me tiene que dar un total de 22.2K. Así es que tengan las medidas. De todas maneras, yo les voy a pasar el diagrama, amigos, completo, para que vean ustedes cómo se hace, para que queden perfectamente cómo se hizo. De hecho, como les digo, pueden ver mi anterior video para que ustedes vean el cómo se hizo el paso a paso, qué es lo que se tiene que hacer. Y nada más, en este video es como que el plus para que ustedes puedan hacerlas mucho más marcadas, amigos. Así es que, pues vamos a darle, amigos. Mis amigos, ojo, no se les vaya a pasar este dato. Por ejemplo, aquí yo marqué mis relevadores. Se pueden dar cuenta, este es para la secuencia 2 o para el foco 2. Y este, bueno, es ahí dice 3. El relay 3 es para el foco 3. Es decir, el amarillo o el naranja es para esta calavera, que es el foco 2, perdón. Y el relay 3, el negro, es para el foco 3. Es decir, va a ser 1, 2 y 3. Lo que van a hacer, lo que es el relay 3, van a cambiar el cable para que sea sea conectado en el foco 2. Y el relay 2 es el que vamos a modificar. O bueno, el módulo este, que es del relay 2, estaríamos cambiándolo de cable para que controle el foco 3 y sobre este modificarlo. Es decir, a ver, otra vez, amigos, por si no me entendieron. El relay 2, que es el amarillo o naranja, controla actualmente este foco, que es el segundo de mi calavera. El relay 3, que es el negro, controla el foco 3 de mi calavera. Y lo que vamos a hacer es, este cable que tengo conectado en mi relay 3, lo voy a cambiar al foco 2. Y el foco 2, obviamente previamente ya desconectado, lo voy a desconectar y lo voy a pasar al foco 3, porque voy a modificar el capacitor y las resistencias, a su vez el transistor, para que haga mi secuencia del 1, 2 y 3, amigos. ¿Vale? Así es que vamos a darle. Mis amigos, ojo, perdón que sea muy repetitivo, pero ahora lo que vamos a sustituir es este transistor, este que está aquí, es un 337, vean cómo está, lo vamos a voltear, así, tal cual está, solamente lo vamos a voltear para que quede igual que este. Así es que voy a quitar este que es el primer transistor, ese es un 337, y a su vez también de este mismo lado, amigos, vean cómo están los transistores, uno volteado y el otro también, este es un 337, el primero, y el segundo es un 327, así es que este 337, que es el primero, lo voy a voltear nada más, es lo único que tengo que hacer. Y este de mi relay 2, amigos, recuerde que previamente ya cambiaron los cables del foco 3 al foco 2 y del foco 2 al foco 3. Este, se dan cuenta, este capacitor dice 10 microfaradios, lo voy a cambiar por 3. Bueno, de hecho no hay como tal un capacitor de 27.7 microfaradios. Lo voy a cambiar por 3 transistores. Uno es de 22 microfaradios más uno que es de 4.7 microfaradios más otro que es de 1 microfaradio. Y a su vez, a esta resistencia que es de 10K, le voy a agregar la resistencia esta que la pueden ver, esta color cafecita. Esta es de 10K, le voy a agregar otra resistencia de 10K.
y anteriormente a estas resistencias, que las dos juntas me dan 3.3k, las voy a quitar y voy a poner una de 2.2k, amigos. En total me tiene que dar 22.2k. Así tal cual, no vayan a cambiar las medidas, porque si no la secuencia no les va a salir. No vayan a sustituir por una resistencia de 22k y la pongan y ya, no. Porque recuerden que tanto el ohmiaje como todo influye en el secuenciador. Así es que vamos a darle, amigos. Ok, pandísima, pues primero ya empezamos a cambiar lo que es los cables de el relay. Recuerden que bueno, ya los cambié yo. Este era mi cable del foco 3. De hecho, le puse tres marquitas con cinta de aislar, que es este, foco 3. Y ya le puse aquí una marca que ya es el foco 3. Recuerden que anteriormente pues era el foco 2. Ya cambié el cable. Y ahora del foco que anteriormente era el 3, ahora va a ser el 2. Ya igual cambié el cable. De hecho, aquí están mis marquitas de que era del foco 2. Y del foco 2, pues ya este va a ser lo que es mi controlador para el Relay 2 o con el foco 2, amigos. ¿Qué sigue, mis amigos? Pues ahora vamos a cambiar el capacitor. Los voy a enfocar. Y mis amigos, ahora lo que continúa es quitar este capacitor y sustituirlo. Recuerden que este es de 10 microfaradios y lo vamos a sustituir por uno de 27.7 microfaradios, que es este. Bueno, de hecho yo ya los uní, mis amigos. Vean ustedes, bueno, negativo con negativo. Y aquí están los tres. Uno es de 22 microfaradios, otro de 4.7 microfaradios y el otro es de 1 microfaradio, mis amigos. Ok, pandísima, una vez que ya agregamos los tres capacitores, que son 27.7 microfaradios, a esta resistencia que se ve aquí, mis amigos, esta que es de 10K, vamos a agregarle otra resistencia de 10K para que sea sumado de 20K. Recuerden, amigos, es esta resistencia de 10K. Vamos a agregarle otra resistencia de 20K. Así es que vamos a darle, amigos. Ok, pandilla, pues ahora ya que agregamos la de 10.10K, perdón que se vea así, ustedes lo pueden hacer más bonito. Recuerden que yo con el mío estoy haciendo pues las pruebas para que quede perfectamente, pero bueno, mis amigos, ustedes lo pueden hacer más bonito y más padre. Ahora, mis amigos, vamos a quitar lo que son esas dos resistencias que juntas dan 6.6K. Las vamos a sustituir y bueno, las vamos a quitar y vamos a poner una de 2.2K, amigos. Ok, amigos, una vez de haber ya cambiado lo que es la resistencia de... ¿Se acuerdan que teníamos la de 3. Punto, perdón, bueno, sí, eran 3.3 que juntas nos daban 6.6. La cambiamos por esta resistencia de 2.2K. Y ahora lo que tenemos que hacer, mis amigos, es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es quitar lo que es este diodo que está aquí. Y quitar por último nuestro capacitor de lenteja, que es el número 104. Así es que vamos a quitar esos dos, mis amigos, y vamos a darle. Y mis amigos, después de haber quitado ya el diodo rectificador y el capacitor de lenteja, el número 104, que iban en los transistores, ya está todo perfecto. Y solamente, mis amigos, de este lado, de lo que es el otro relevador, vamos a agregar un capacitor de lenteja con el número 103, así tal cual está este, mis amigos. Y vamos a ponerlo en el 555, en el 1 y en el número 5, mis amigos. Es decir, va a ir en esta primer patita de aquí y en esta última patita de hasta acá. En esta primer patita de aquí y lo que es en la última patita de aquí, mis amigos, va a ir el capacitor de lenteja con el número 103. Así que vamos a darle, mis amigos. Mis amigos, perfectísimo. Pues ya soldamos lo que es nuestro capacitor de lenteja del número 103, de nuestro 555, del número 1 al número 5. De hecho, ya están aquí soldados. Igual este, pues este es el que ya teníamos anteriormente, la primera versión, y nos quedaría exactamente así, mis amigos. Ya sin el diodo rectificador y sin el otro capacitor de lenteja con el número 104, recuerden que ya los eliminamos, o bueno, los quitamos, y nos quedamos con los dos capacitores de lenteja con el número 103 en el 555. Recuerden que va en el 555, en el número 1 y en el número 5, igual en este mismo también, el número 1 y en el número 5, amigos.
Y mis amigos, estamos a punto de terminar. Ya solamente lo único que nos falta por modificar son estos transistores. Recuerden, lleva un 337 y un 327. Y de este lado igual de un 337 y un 327. Los que vamos a modificar son los 337, amigos. Los vamos a voltear. Vean cómo está. Déjenme les enfoco. No sé si se alcanza a ver bien, mis amigos, pero bueno, de hecho lo tengo volteado. Recuerden que la primera versión así iba, lo que es este transistor que va aquí, este chiquitito. Lo vamos a voltear o cambiar como ustedes quieran, igual por el mismo 337. Y a su vez, este mismo, bueno, de hecho aquí se alcanza como a apreciar mejor. Vean cómo están volteados, uno está para viendo hacia mí, por decirlo así, y otro hacia arriba. Así es que los vamos a cambiar para que queden exactamente como este transistor, como el 327, viendo hacia acá, hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es quitarlos, amigos, y voltearlos para que las dos caras queden de frente. En este y en este, mis amigos. Así es que vamos a darle. Y pandillísima, pues ya cambiamos los transistores 337, este de aquí y este de aquí. De hecho, este lo cambié porque pues, lo rompí sin querer. Pero este es el primero, es el 327. Este, el segundo es el 337. Y pues a su vez este también es el 337. La verdad es que decidí romperlos. Y pues nada, como poner unos. Digo, perdón que se vea así todo feo. Pero como les dije, es para que no haya margen de error. Y ustedes vean que pues no hay truco, amigos. Acuérdense, cambiamos los capacitores. Perdón, los capacitores. Los transistores por los 337. Los volteamos de lado con la vista hacia enfrente. Las resistencias, pusimos dos resistencias de 10K para que juntas nos den 10K. La otra resistencia que está aquí abajo, esta resistencia de aquí, amigos, la cambiamos y pusimos una de 2.2K. Y por último, los capacitores que juntos nos dan 27.7 microfaradios. Es decir, el primer capacitor es de 22 microfaradios a 100 voltios, muy importante, amigos, que sea el voltaje que les estoy diciendo, el recomendado. El segundo capacitor es de un microfaradio a 63 voltios. Y el tercer capacitor es de 4.7 microfaradios a 63 volts, amigos. Así es que muy, muy importante que tomen esas recomendaciones. De todas maneras, yo les voy a dejar una lista con los componentes que ustedes necesitan para que ustedes lo puedan hacer. Les voy a dejar el diagrama tal cual como lo hice con la segunda versión, para que ustedes puedan verlo y no tengan falla ni margen de error, y lo puedan modificar bastante, bastante bien, amigos. Ahora pues lo que sigue, bueno, de hecho aquí ya tengo yo mis dos módulos. Ahora lo que sigue pues es guardarlos perfectamente. Igual los voy a guardar aquí en la cubrepolvo de la calavera hacia adentro. Ah, y bueno, se me olvidaba, les voy a enseñar aquí atrás para que vean cómo quedó. Solamente quedó con los dos capacitores pequeños de lenteja, con el número 103 en el 555. Recuerden que iba en el número 1 y en el número 5, mis amigos. Igual, de los dos lados es lo mismo. Así es que quedó perfectísimamente limpio y ya quedó nuestro módulo para la luz secuencial. Es bastante, bastante sencillo y muy, muy económico, mis amigos. Muy económico. Y pues bueno, vamos a guardar todo este rollo y vamos a las pruebas épicas, mis amigos. Así es que vamos a darle. Y mis amigos, pues espero y les haya gustado el video de las luces secuenciales para Mustang. De hecho, esta aplicación la pueden hacer para cualquier Mustang o para cualquier vehículo. Digo, principalmente es algo que me gusta mucho los Mustang. Así es que, como les dije, amigos, espero y les haya gustado, ya que fue totalmente gratis. Me gustaría que me regalaran una suscripción, un like, que compartan, que se suscriban.
Y pues ahí si quieren, o si tienen alguna duda, algún consejo, etcétera, etcétera, ahí déjenlo en la cajita de comentarios. Y pues bueno amigos, yo soy Kevin Moreno, alias El Guachazo. No olviden suscribirse y pues como les dije, espero que les haya gustado el video de las luces secuenciales. No olviden también seguirme en mis redes sociales, mis amigos. Y pues, ¿qué más les digo? Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.